la presencia de todos ustedes como vínculo con la sociedad. El motivo de esta reunión es explicarles la desvinculación del contador Arrigo de la gerencia de la cooperativa. No hay ninguna cuestión personal ni un motivo específico, es solamente la necesidad de reestructurar en nuestra área operativa y para ello conformar equipos de trabajo orientados a la nueva estructura que pensamos va a ser la adecuada al funcionamiento de la cooperativa. Afortunadamente, como siempre digo, estamos en una región que no para de crecer. La demanda de todos los servicios es cada vez mayor. Necesitamos estar preparados para atender esta mayor demanda. En un momento, cuando se contrató al contador Arrigo, la prioridad de la cooperativa era estabilizar financieramente la institución. Eso se logró, su trabajo fue efectivo en ese aspecto. Ahora la prioridad es otra, la necesidad es otra, y el perfil de la persona que deseamos que esté al mando de eso o el brazo ejecutor de eso es de otro profesional. Por ello es que tuvimos que desvincularlo al contador y estamos próximos a designar la persona con el perfil que necesitamos, con las habilidades necesarias para esta nueva etapa. ¿Tienen algún perfil ya definido? Estamos en eso, haciendo consultas de profesionales y de empresas similares, a ver cuál es el perfil que más se adaptó a este tipo de empresas. Pero lo fundamental y la primera cualidad que vamos a buscar va a ser alguien que esté acostumbrado a formar equipos de trabajo. Necesitamos que la institución se maneje con equipos y no con una estructura verticalista, sino más a la forma de trabajo grupal y donde cada persona pueda aportar sus conocimientos y sus habilidades al todo que hace falta que lleve adelante la cooperativa y sus servicios. Hablas de reestructuración operativa, llama la atención porque Arrigo no llegó a estar 2 años en función, o 2 años justo. Digamos, esta reestructuración se pensó después del tiempo en el que se hizo la preselección y la entrevista en la que resultó. Exactamente, como aclaré antes, la prioridad de la cooperativa en el momento que se decidió el perfil de la persona que íbamos a contratar, cuando se contrató al contador, era un perfil más orientado a lo administrativo financiero. Hoy necesitamos expandirnos y acomodar la empresa, reestructurarla en la parte operativa, más orientado a lo técnico. La estabilidad financiera y económica está consolidada, está ya la gente y los equipos que están en la parte administrativa están conformados. Entonces ahora necesitamos a alguien que también atienda eso, pero que entienda mucho de lo otro, que es la necesidad actual de la cooperativa para estos tiempos y el requerimiento que tenemos de servicios de parte de la sociedad. Al ser un despido sin causa, seguramente la cooperativa tendrá que hacer todos los desembolsos. Es una desvinculación y como corresponde, de acuerdo a la ley, se tendrá que hacer cargo de lo que corresponde, por supuesto. No es una desvinculación con causa, como expliqué, no hay ninguna cuestión ni personal ni alguna falla en su función. La función que necesitábamos en ese momento se cumplió, hoy necesitamos otra. Es así de simple, no hay ningún problema raro ni nada extraño. Decía que tenía que ver con respecto a la parte administrativa, el contrato en el primer tiempo, y justamente los inconvenientes fueron técnicos en la última parte. ¿Con respecto a esto tiene algo que ver? Justamente, como te digo, te necesitamos una nueva impronta en el punto de vista técnico operativo. Por eso es que se decidió preparar la cooperativa y tenemos que empezar desde ahora, porque estamos teniendo mucha demanda actual de nuevos servicios. O sea, hay muchos emprendimientos, todos conocen los parques industriales, las industrias nuevas que se están erradicando, los emprendimientos inmobiliarios, loteos. Esto es casi, diríamos, una explosión de demanda. Entonces necesitamos nosotros prepararnos para eso. La pregunta esta me la puede responder, no, pero ¿la decisión es unánime del Consejo de Administración en tomar esta decisión? ¿Fue unánime? Hay dos consejeros
que por motivos particulares no quisieron acompañar, no se opusieron, pero dijeron que bueno, que por motivos particulares bueno, son otras cuestiones. Pero de los 12 titulares, dos hubo que no acompañaron enfáticamente, ¿no? De los que fueron entrevistados en su momento cuando se terminó seleccionando a Arrigo, ¿puede haber algunos de los de esa vez que sirva para esta nueva etapa? En esa oportunidad se hizo la búsqueda a través de una empresa que se dedica a la búsqueda de personal. Se le dio el perfil que era necesario en aquel momento, ellos seleccionaron, entrevistaron a postulantes y nos propusieron dos que había solamente, ya que reunían ese perfil en ese momento. Hoy el perfil es otro distinto, claro. O sea que el otro que hubiera quedado en segundo lugar aquella vez, para nada que ver, nada que ver para esto que necesitamos. ¿Y esta cómo lo van a hacer de nuevo? Con una también empresa, así, ¿no? Pública, por supuesto. Pero lo tercerizado, digamos, no lo hace la cooperativa con su propia gente de recursos humanos, sino con una... No, una... para hacerlo completamente transparente queremos hacerlo así. Si nosotros tenemos individualizado a alguna persona que podría reunir ese perfil, se lo presentamos a la empresa esta y ellos serán los que entrevistarán, porque ellos hacen un examen muy completo con psicólogos, con técnicos, que me parece lo más adecuado para una función de este tipo. En el mientras tanto, alguien quizás de la planta que ya tiene la cooperativa, digamos, va a tomar circunstancialmente función de gerente. Bueno, es así, se reorganizó provisoriamente. Uh-huh. Hace poco tiempo hemos contratado a un ingeniero electricista que se hizo cargo del área técnica, está conformando sus equipos de trabajo, la parte administrativa está en marcha, la jefa de administración estaría ocupando una parte de eso como coordinadora y la mesa directiva que está todos los días acá se haría la que, bueno, haría la coordinación general. Pero Laura, cada uno. ¿Laura Bolívar es? ¿Cómo? Laura Bolívar, sí, la persona que sería cargo. Sí, estaría en la parte administrativa y el ingeniero Alan Ledesma en la parte técnica, junto con la mesa directiva, provisoriamente hasta que esté ya el nuevo gerente. ¿Tiempo para el próximo gerente? Lo más rápido que se pueda, pero cumpliendo los términos, los tiempos que necesite la empresa de búsqueda de personas para tratar de tener un abanico más grande posible de postulantes. Se entiende que la parte técnica es donde se va a enfocar la cooperativa en este tiempo. Digo, ¿hay inversiones que se van a tener que hacer? ¿Está contemplando eso? Permanentemente la cooperativa está haciendo inversiones, porque si no, no podríamos atender esto. Tenemos por delante un desafío financiero muy grande, que es la inversión de un nuevo transformador, que al igual que el que se compró anteriormente, requirió una ingeniería financiera muy importante, porque todo aquello rondó casi los 2 millones de dólares y es igual cifra la que vamos a tener que invertir en este momento. Como todos saben, hoy las tasas de interés están muy altas como para poder conseguir una financiación a largo plazo, como son este tipo de inversiones, como ya se hizo antes. Entonces seguramente veremos de la disponibilidad que tenga la cooperativa, si hay algún elemento que podamos prescindir de él para adquirir ese transformador, si no sale una financiación, por supuesto, ¿no? Directa. Haremos a través de nuestros delegados, se los citará una asamblea extraordinaria para tratar ese tema y ellos serán los que van a tener la última palabra en el camino a tomar para lograr ese objetivo. Muchas gracias. Gracias, chicos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muy amables. Necesitamos llevarle esta noticia. Gracias, chicos. Muy amables. Gracias. No.